No quiero que te vayas durmiendo. No. Ya pasó de terapia intensiva a terapia, intermedia. Con mi dulce compañía, no me desamparas y de noche y de día. Porque al parecer le van a quitar ya una sonda. La noticia de que Daniel Bisogno fue hospitalizado causó preocupación tanto en el público como en sus colegas. Según lo revelado por Patty Chapoy, Bisogno tuvo que ser ingresado de emergencia debido a la ruptura de varices en el esófago. En este sentido, Patty también mencionó que la hija de Bisogno ha estado enviando apoyo y mensajes de aliento para su pronta recuperación. En el transcurso del martes, Patty Chapoy informó que afortunadamente Daniel Bisogno había sido trasladado de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intermedios. Además, se comentó que Bisogno ya podía caminar con normalidad, lo cual fue una buena noticia para sus seres queridos y compañeros de Ventaneando. Patty Chapoy reveló que la hija de Bisogno le había hecho una bonita sorpresa. Su hija le envió un dibujo y su juguete favorito como muestra de apoyo para su pronta recuperación. El dibujo se encontraba colocado debajo de la pantalla en la habitación del conductor, mientras que el juguete estaba en su camilla. Este tierno gesto recibió muchos elogios por parte de los conductores y compañeros de Daniel Bisogno en Ventaneando, quienes no dejaban de suspirar ante tan hermoso detalle de Micaela. No obstante, debido al delicado cuadro hepático que experimentó el sábado, Patty Chapoy reveló que Bisogno ahora tendrá que hacer cambios drásticos en su estilo de vida, debido a su condición de salud. La presentadora principal confirmó que Daniel Bisogno había recibido un cambio de cama en el hospital, ya que la que le habían proporcionado en su habitación era demasiado pequeña para él. Además, mencionó que Bisogno está siendo monitoreado por varios especialistas, quienes le han enfatizado la necesidad de realizar cambios importantes en su estilo de vida. Estos cambios son considerados como indispensables por los expertos para su recuperación. También destacó que afortunadamente Daniel Bisogno muestra mejoría día a día y se encuentra en buenas manos. Sin embargo, le informaron que el patólogo, el gastroenterólogo y la nutrióloga están muy pendientes de su caso, y que deberá realizar cambios drásticos en su estilo de vida. Sin rodeos, Patty Chapoy envió un mensaje contundente a Bisogno, pidiéndole que se aleje temporalmente de las amistades que le perjudican, para que pueda tener una recuperación favorable. En sus propias palabras, Patty le dijo a Bisogno: Daniel, los amiguitos que te estorban, hazlos a un lado. Finalmente, la conductora reveló que la alimentación también será un factor determinante para la pronta recuperación de Bisogno, y mencionó que Mónica Castañeda se comprometió a no fomentar el consumo de golosinas y comida poco saludable que ambos disfrutan. También Patty subrayó que Daniel Bisogno será el único responsable de cuidarse y comportarse adecuadamente. En sus propias palabras, Patty enfatizó que Bisogno, fíjate que vas a tener que cambiar todo el asunto de la alimentación, porque como comes como se te da la gana y no tienes orden en lo que vas a comer, ya estuvo suave Daniel. Según la conductora, Daniel afortunadamente está mostrando signos de mejoría y ha podido recibir la visita de algunos familiares, lo cual es alentador para su recuperación. Pero es crucial que a partir de ahora se cuide y tome medidas para evitar que vuelva a experimentar una situación similar en el futuro. Mi dulce compañía, no me desamparas ni de noche ni de día. Porque al parecer le van a quitar ya una sonda. No quiero que te vayas durmiendo. Ya pasó de terapia intensiva a terapia intermedia. Daniel Bisogno preocupó a todos cuando Patty Chapoy reveló que el famoso presentador estaba hospitalizado. Según informó Patty Chapoy, Bisogno fue ingresado de emergencia debido a una ruptura de varices en el esófago. La titular del programa ahora indicó que la hija de Bisogno ha estado enviando apoyo y mensajes de aliento para su pronta recuperación. Para el día martes, Patty informó que favorablemente Daniel Bisogno había sido trasladado de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de terapia intermedia, aunado a que ya estaba en recuperación e incluso pudo levantarse a caminar. Lo cual fue una buena noticia para sus seres queridos y compañeros de Ventaneando. Además, la presentadora reveló que Daniel había recibido una bonita sorpresa de su hija, donde le envió un dibujo y su juguete favorito como gesto tierno de apoyo,
para su rápida recuperación. Como pudimos ver, el dibujo se encuentra abajo de la pantalla que tiene el conductor en su habitación mientras que el juguete estaba en la camilla. Este hermoso gesto recibió muchos elogios por parte de los compañeros de Bisogno en Ventaneando, quienes aplaudieron. Daniel Bisogno fue internado de emergencia en un hospital por presentar un cuadro. Una preocupación muy seria, yo tengo un enorme cariño por Daniel. El procedimiento fue el sábado que fue ingresado, estuvo en terapia intensiva. Este fin de semana Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, debido a que presentó un cuadro hepático que tuvo como resultado una cirugía. Fue la titular del programa Ventaneando, Patty Chapoy, donde el presentador trabaja desde hace más de 2 décadas, la encargada de dar detalles sobre el cuadro de salud del conductor y donde él mismo es delicado. Según la periodista Almuñez, se le reventaron unas varices del esófago, para lo cual lo tuvieron que intervenir para pegar las varices que se reventaron y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse, lo que requirió una intervención quirúrgica urgente. Posiblemente hoy lo pasen a terapia media o el día de mañana. Según el parte médico, Daniel fue internado de emergencia debido a problemas hepáticos que afortunadamente ya están controlados. Sin embargo, permanece en el hospital y seguirá internado hasta nuevo aviso. Asimismo, el actor deberá permanecer en el nosocomio. Va a ser sometido durante toda la semana a una serie de estudios para conocer el origen de lo que provocó todo esto y evaluar un posible tratamiento. Va a ser sometido durante toda la semana a una serie de estudios para conocer el origen. Entre los estudios que van a hacer, obviamente, va a ser revisar el hígado, los riñones, el páncreas, agregó. El diagnóstico y las complicaciones médicas fueron una sorpresa tanto para el equipo de Ventaneando como para el público en general. Solo Patty Chapoy y la productora de espectáculos del programa estaban al tanto de la situación de Daniel. Además, esta situación causó consternación en sus compañeros. Por otra parte, Pedro Sola dio su punto de vista respecto a esta delicada situación de salud. Fue algo sorpresivo porque el viernes estuvimos con él y estaba muy normal, mencionó. También Mónica Castañeda no se perdió la oportunidad y mandó sus mejores deseos y su apoyo para Bisogno. No obstante, las varices en el esófago son venas agrandadas en la parte del cuerpo que conecta la garganta con el estómago. A menudo se presentan en personas con enfermedades hepáticas graves. Estas varices se desarrollan cuando el flujo de sangre hacia el hígado se bloquea debido a un coágulo o tejido fibroso, lo cual provoca que la sangre fluya hacia vasos sanguíneos más pequeños que no están diseñados para transportar grandes volúmenes de líquido. Asimismo, la periodista Chapoy deja claro que todos en el equipo tienen un gran cariño por Daniel Bisogno. Mencionó que informará todos estos días de los avances y que afortunadamente reaccionó rápido. Está muy bien atendido y está con especialistas. En este momento, obviamente, las únicas personas que pueden acercarse a él son sus familiares directos, finalizó. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.